Nos encontramos acá nuevamente en el segundo programa de la serie sobre la geología y paleontología de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En el primer programa vimos algunos conceptos generales de geología, especialmente la deriva de las masas continentales, los procesos volcánicos, y las transformaciones del aspecto de la Tierra a través de la erosión. También vimos cómo los geólogos han clasificado la historia remota del planeta en eras y subdividido estas en periodos, para poder datar con mayor precisión los acontecimientos que han ocurrido en ellas. Durante la era precámbrica, comenzó la vida con pequeños organismos unicelulares que se originaron en los mares y que se fueron haciendo organismos más complejos hasta eventualmente diferenciarse en dos grandes grupos, los animales y los vegetales. Y es así que entramos en la era paleozoica. La era paleozoica comenzó hace alrededor de 570 millones de años y tuvo la duración casi inimaginable de 325 millones de años. A principios de esta era, ya la atmósfera y las aguas marinas eran casi iguales como son en la actualidad, es decir, con un gran contenido de oxígeno. El incremento del nivel de oxígeno que se había ido produciendo durante el precámbrico llegó en el paleozoico más bajo a un nivel tal que produjo un incremento sustancial en el número de nutrientes en el agua de mar. Esta cantidad de nutrientes llevó a una proliferación de los organismos multicelulares, los cuales pudieron ahora, debido precisamente a esa cantidad de oxígeno a la que se había llegado, desarrollar conchillas que les servían de sostén y de protección. La palabra paleozoico tiene raíces griegas. Palaios significa antiguo, zoon, animal. El paleozoico es la era de los animales antiguos. Afortunadamente, de esos animales antiguos tenemos vestigios en todo el mundo, gracias a que muchos de ellos ya poseían estructuras duras y por lo tanto se pudieron preservar hasta nuestros días como fósiles. Promediando la era paleozoica, hubo enormes novedades en la vida sobre el planeta, ya que hace 400 millones de años, algunas algas marinas lograron conquistar la tierra firme, y lo cual originó una serie de eventos evolutivos de extraordinaria magnitud. Veamos qué pasó. Acá vemos algas verdes, marinas, que han sido atrapadas durante una marea baja. Si la marea baja demasiado, estas algas pueden quedar atrapadas en tierra firme. ¿Acaso habrá sido esta la forma en que las primitivas plantas terrestres dominaron estos ambientes a partir de las formas marinas? Como estas, que hace más de 400 millones de años desarrollaron la capacidad de sostenerse fuera de las aguas y avanzar así sobre los ambientes costeros. Estas plantas a su vez atrajeron algunos peces que se alimentaban de ellas. La conquista del medio terrestre por parte de los vertebrados se desarrolló hace aproximadamente 350 millones de años. Efectivamente, hasta ese momento, todos los vertebrados eran peces, es decir, organismos acuáticos. Sin embargo, algunos peces óseos presentaban las preadaptaciones necesarias para la generación de vertebrados terrestres. Dos de las preadaptaciones más importantes fueron el desarrollo de pulmones que les permitían respirar oxígeno atmosférico y la presencia de miembros pares con una estructura esqueletaria y muscular robusta, lo cual le permitía desplazarse en la superficie terrestre desde una charca a la otra. Los fenómenos adaptativos que debieron superar esos peces fueron sensacionales y tuvieron fuertes modificaciones en toda su anatomía
ósea y muscular. Sus aletas natatorias se convirtieron en extremidades. Fortaleció la totalidad de su esqueleto. Su abdomen se reforzó con fuertes costillas para no aplastarse por su mismo peso. Su piel desarrolló métodos para no resecarse con el aire. Su vista y oído se adaptaron al medio aéreo y la fisiología de su reproducción comenzó un largo camino de transformaciones que habilitó a los vertebrados para la conquista y colonización del medio terrestre. Los primeros vertebrados terrestres fueron los anfibios. Los anfibios más antiguos eran muy diferentes de sus parientes que sobreviven hoy en día, los anuros, las salamandras y los ápodos. Aquí tenemos un representante triásico de esos grupos arcaicos hallado fuera de Patagonia en territorio argentino. Pero todos los anfibios dependen en gran medida del agua para su reproducción, por lo que su conquista del medio terrestre nunca fue completa. A la reproducción de estos animales se la denomina externa, ya que la hembra expulsa los huevos de su vientre y el macho las fertiliza en el agua una vez que han sido eliminados del cuerpo de la madre. Para que algunos animales de estos huevos puedan llegar a adultos, es necesario que la hembra ponga miles de huevos, puesto que hay infinidad de posibilidades de que predadores los coman antes que nazca la prole, y aun cuando estos son muy pequeños. En términos evolutivos, cuando una especie sobrevive, se la considera exitosa. Mirándolo desde este punto de vista, los anfibios han sido extraordinariamente exitosos en todo el mundo, ya que han sobrevivido hasta el día de hoy. Pero desde otro punto de vista son limitados, pues aunque viven sobre la superficie terrestre, nacen y se reproducen en el agua. Es decir, que para sobrevivir necesitan tanto del agua como de la tierra firme. Fue necesario otro importante cambio evolutivo para que los animales pudieran nacer y vivir exclusivamente en tierra firme. Y eso fue posible gracias a eso que un paleontólogo famoso ha denominado el gran invento de la naturaleza. Ese gran invento de la naturaleza es el huevo amniota. El huevo amniota significó justamente la adquisición de una serie de envolturas embrionarias que permitió que ese huevo se desarrollara fuera del agua. De tal manera que sí se inicia ya por primera vez la conquista del medio terrestre. Y eso fue cumplido por los reptiles. La cáscara del huevo trajo aparejado otro cambio fundamental. La fecundación se tenía que hacer dentro del cuerpo materno, lo cual es realizado a través de los órganos sexuales. El número de huevos que debía poner la hembra del reptil era ya mucho menor que el de los anfibios, pues cada individuo tenía una mayor posibilidad de sobrevivir. Por lo cual, podemos decir que el sistema estaba mejorando considerablemente. Los reptiles inician así, entonces, la total conquista del medio terrestre, la independencia del medio acuático. Y a través de ellos inicia la gran explosión evolutiva de todos los vertebrados en el medio terrestre. Pensar que estos animales se originaron hace unos 300 millones de años y que produjeron infinidad de variaciones, cuyo éxito estaba controlado en parte por los cambios climáticos y ambientales. Vengan conmigo ahora a la Patagonia para ver si encontramos vestigios de lo que estaba ocurriendo sobre nuestro planeta en esos remotísimos tiempos de la era paleozoica. Las primeras etapas de la historia de la Patagonia son difíciles de interpretar por la sucesiva serie de cambios posteriores que afectaron a la misma. Pero esto no es peculiar de la Patagonia, esto ocurre en todo el planeta. Sin embargo, los geólogos, a través del estudio de las rocas,
observando sus características, pueden llegar a inferir y deducir el ambiente y los procesos que llevaron a su formación. Este sector de aquí que nosotros observamos en Pailemán estaba cubierto por volcanes de fuego, volcanes que arrojaban a la superficie rocas ígneas. Se podría decir que la Patagonia en aquel entonces era un infierno. Las rocas ígneas son aquellas derivadas de material fundido. Este material fundido puede quedar en el interior de la corteza terrestre o a través de fisuras llegar hacia la superficie de la misma. ¿Por qué ocurrían todas estas cosas? Bueno, estas rocas que ustedes ven ahí nos están mostrando de que la Patagonia en aquel entonces tenía un arco volcánico, tenía una intensa actividad que estaba asociada a un lento y paulatino movimiento hacia el norte como un bloque continental. Ahora sabemos que hará aproximadamente unos 400 millones de años una serie de masas continentales se habían unido en el hemisferio sur para constituir un gran supercontinente, el supercontinente de Gondwana. Una reciente hipótesis postula que, como una parte de ese gran rompecabezas, existían tres regiones, la península Antártica, las Islas Malvinas y la misma Patagonia, como parte de un único continente. Ese continente, siguiendo rumbos desconocidos, comenzó a aproximarse hacia el Gondwana. Veamos cómo en Patagonia hay indicios irrefutables de este hecho. Estas rocas que aquí ustedes ven son rocas metamórficas, son rocas muy antiguas, casi las más antiguas que se conocen en el ambiente patagónico, y son rocas metamórficas porque su textura y su forma original han sido cambiados por la presión y la temperatura. Condiciones de presión y temperatura que en la Tierra solamente se encuentran entre los 10 y 15 kilómetros de profundidad. Estos estratos marinos, que los podemos observar en las profundidades de esta mina de hierro en Sierra Grande, fueron deformados y fracturados por un evento muy importante. Esta falla que aquí vemos es un testimonio de esta deformación. La intensa deformación asociada a esta colisión ha quedado registrada en apretados pliegues que nos indican un importante acortamiento de la corteza, ocurridos al promediar el Paleozoico. Estas rocas metamórficas solamente pueden llegar a la superficie cuando se producen grandes eventos, como puede ser la colisión de dos masas continentales. La antigüedad de estas rocas, que han ascendido de las profundidades del bloque continental, es lo que nos lleva a pensar que ese continente chocó en ese lugar con el sur del continente de Gondwana. Este gran choque se habría producido promediando el Paleozoico, esto es, hace unos 350 millones de años atrás, y se habría prolongado por unos 70 millones de años. Este choque entre la Patagonia y el continente de Gondwana produjo dos cosas muy importantes. Por un lado, plegó las formaciones de la Sierra La Ventana. Y por el otro, produjo el intenso plegamiento y la deformación que hoy vemos en la Sierra Grande. Entre estas dos cadenas montañosas hay hoy una gran depresión, que corresponde a la cuenca del río Colorado, que durante el Mesozoico y el Cenozoico se fue rellenando y por la que hoy surca no solamente este río, sino también el río Negro. Esta cuenca sedimentaria se originó por extensión a lo largo de la antigua cicatriz o sutura que unía el Gondwana con la Patagonia. Pensemos que todo esto estaba ocurriendo hace más de 300 millones de años, en tiempos geológicos remotísimos en relación con nuestras vidas y experiencia. Hay que pensar también que la Patagonia en esos remotos tiempos no era como es en la actualidad, ya que, por ejemplo, la cordillera de los Andes aún no existía. Esta se formó muchos millones de años más tarde. La cordillera de los Andes actualmente tiene picos que exceden los 6.000 metros de altura y es una cadena relativamente joven que se formó en los últimos 15 millones de años. Las montañas que se formaron por la colisión de la Patagonia quizás no hayan sido tan altas. Pero con el correr de los millones y millones de años se fueron desmoronando, desgastando, erosionándose hasta quedar como es actualmente la Sierra La Ventana, muy gastada y de poca altura, ya que sus cerros más altos no pasan de los 1.500 metros sobre el nivel del mar.
Pero veamos si existen claves en otras disciplinas que avalen, que refuercen, la idea de la colisión de dos continentes. Esta teoría de un continente que se adosó al Gondwana durante el Paleozoico superior parece tener confirmación en ciertos datos paleontológicos, más precisamente paleobotánicos. En efecto, hace unos 300 millones de años aproximadamente, lo que es Patagonia fue enriqueciéndose con helechos arborescentes. Así se puede deducir que ese enriquecimiento se debió a la unión de esos dos continentes. El continente en el que venía Patagonia, que tenía una vegetación pobre, y Gondwana, que ya tenía una vegetación rica y variada. Restos fósiles de plantas de épocas tan remotas son difíciles de encontrar, pero en Patagonia hay lugares en que se han encontrado cosas muy interesantes. Recientemente se produjo un descubrimiento realmente sensacional. En capas de 300 millones de años de antigüedad aproximadamente, se descubrieron moldes de licofitas arborescentes que, dada su proximidad, nos llevó a interpretar a las mismas como integrantes de un antiguo bosque con individuos cuya talla pudo haber llegado hasta a los 10 metros. Si analizamos los tejidos de las licofitas en microscopio, vemos células con paredes muy delgadas. Células con paredes tan delicadas indican que la planta debió haber vivido en climas muy benignos. Es decir, que debió de estar en temperaturas superiores al punto de congelamiento. ¿Por qué? Porque el agua que rellena esas células, si se congela, se expande y esa expansión rompería dichas paredes. Por lo tanto, las condiciones climáticas en que se desarrolló este bosque de licofitas debieron ser muy favorables. Esto significa con temperaturas siempre por encima del punto de congelamiento y altos índices de humedad ambiental. Mientras todas esas formas de vida se iban desarrollando sobre nuestro planeta, su fisonomía, su geografía, iba cambiando gradualmente gracias a los constantes movimientos de sus masas continentales. Esos movimientos nunca cesan y van reubicando las piezas de ese colosal rompecabezas sobre la superficie de nuestro planeta. Durante el Paleozoico, con el correr de los millones de años, varios continentes fueron uniéndose para formar un solo supercontinente que los integraba a todos. Este supercontinente lo llamaremos Pangea. Es una palabra griega en la que pan significa total y gea significa tierra. Este supercontinente, esta enorme masa continental, tuvo una gran estabilidad moviéndose como un todo respecto del eje de rotación terrestre. Cuando el Gondwana se unió con el resto de los continentes, se dieron las condiciones necesarias para un buen intercambio entre la vegetación ecuatorial con la que vivía más hacia el polo sur. Estos sedimentos grises que rodean la laguna son de origen continental y contienen una muy rica flora fósil. Esta flora se caracteriza por presentar elementos que son típicos del supercontinente de Gondwana, acompañados por helechos, muchas veces arborescentes, que caracterizarían más bien climas cálidos. Esos helechos son tan parecidos a los actuales como estos, que parecen no haber variado en absoluto, a pesar de que han transcurrido desde entonces más de 300 millones de años. Los helechos se reproducen por corpúsculos microscópicos que se denominan esporas. Estas esporas se encuentran alojadas en receptáculos que denominamos esporangios, que a su vez están contenidos en soros, como los granitos oscuros que estamos viendo aquí. Estas plantas están circunscriptas a áreas húmedas del planeta, ya que sus esporas requieren agua para su reproducción. Pero durante la era paleozoica, hubo plantas que comenzaron a utilizar otra estrategia de reproducción, esta vez con semillas. Las gimnospermas
fueron una gran novedad en el reino vegetal, ya que desarrollaron una nueva estrategia de reproducción que les permitió una gran expansión de sus especies a nuevos nichos ecológicos, puesto que no necesitaban, no requerían de humedad, como los helechos, para su reproducción. De este modo se pudieron expandir a los más diversos nichos ecológicos, desde regiones cálidas a las más frías, y a zonas de alta montaña como este espeso bosque de pinos. Veamos cómo ocurrió la transformación de los helechos hacia las gimnospermas. ¿Recuerdan ustedes los helechos que tenían esporas en receptáculos llamados esporangios? Estos esporangios, con el correr de millones de años, fueron transformándose, fueron evolucionando, protegiéndose con nuevas capas para formar lo que denominamos óvulos. Estos óvulos eran fecundados por microesporas que dentro de las gimnospermas ya las llamamos granos de polen. Al ser fecundados, los óvulos producían semillas. Esas semillas, al caer en tierra, a su vez producían nuevos individuos. Así fueron evolucionando las plantas hacia formas de reproducción más eficaces con semillas, producto de infinitos cambios a lo largo de millones y millones de años. Por su lado, las faunas del Paleozoico también estaban sufriendo grandes cambios. Los vertebrados continentales del Paleozoico se caracterizaron por tener dos linajes muy distintos que habrían de tener una gran incidencia sobre el desarrollo futuro de los vertebrados. Uno de esos grupos fueron los sinápsidos, que produjeron una gran variedad de formas, y la evolución de estos linajes los llevó nada menos que a originar a los primeros y diminutos mamíferos del Triásico superior, que habrían de engendrar toda la variada fauna de mamíferos de épocas posteriores. Se llaman mamíferos a aquellos animales que dan de mamar leche materna a sus proles, y que además poseen, por un lado, sangre caliente, y por el otro, pelos que les ayudan a mantener una temperatura constante del cuerpo. Otra característica de la mayoría de los mamíferos es que el huevo fecundado se desarrolla mejor protegido en una bolsa, la placenta, dentro del cuerpo materno. Esta protección permite que se engendre poca cantidad de hijos, pero esos hijos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y de llegar a adultos. Los reptiles, por su lado, se desarrollan dentro de huevos que la madre expulsa de su cuerpo una vez fecundados. Sus proles deben madurar dentro de esos huevos expuestos a los peligros de predadores y de las inclemencias del tiempo. Los reptiles tienen sangre fría y por lo tanto adquieren su mayor actividad durante el día cuando los rayos solares los calientan, como pueden ver en este curioso lagarto australiano. Los reptiles de la era paleozoica estaban en plena evolución, desarrollando una gran diversidad de formas. Una rama de aquellos reptiles, los lepidosaurios, tuvieron un desarrollo evolutivo muy eficaz en sus extremidades, y esto les dio la capacidad de un desplazamiento mucho más veloz. Ese potencial evolutivo de las extremidades de estos grupos habría condicionado el surgimiento de un notable grupo de vertebrados continentales que dominó el escenario terrestre de todo el mundo durante más de 100 millones de años, los dinosaurios. Los dinosaurios habrían de aparecer en escena a comienzos de la era siguiente, la era mesozoica. Pero aún estamos en la era paleozoica, aunque ya llegando a su fin. El límite entre las dos eras está marcado por una extinción masiva de faunas y floras, una de las extinciones más dramáticas a todo lo largo del tiempo geológico, ya que se estima que desaparecieron más del 90% de las especies marinas. Como en todas las extinciones, las causas específicas aún no son totalmente conocidas, pero hay hipótesis que tratan de explicarlas. Una de ellas, por ejemplo, en este caso, fue la rápida salinización de las aguas marinas que se dio en ese periodo de tiempo. La salinización se produjo por la erosión de productos sedimentarios que bajaban de las regiones continentales.
y las faunas marinas que no se pudieron adaptar a ese alto contenido de sal se extinguieron. Al mismo tiempo, debido a la formación del supercontinente Pangea, se redujo drásticamente la extensión de las plataformas costeras y con ello las superficies habitables de muchos grupos de organismos. Estas son algunas de las razones por las cuales los geólogos han coincidido en que 245 millones de años atrás marca el fin de la era paleozoica y el comienzo de la era mesozoica. El Mesozoico, o era Mesozoica, abarca un gran periodo de tiempo, que comprende cerca de 180 millones de años, y ha sido dividido, para su estudio, en tres grandes periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico es un periodo que se inició hace 245 millones de años y marca en especial una época de gran estabilidad dentro de la corteza terrestre. Los geólogos dicen que el Triásico fue un periodo geocrático. Esta palabra tiene raíces griegas. Geo es tierra y krateo es dominar. Quiere decir, durante el Triásico prevalecieron las áreas terrestres sobre las marinas, al contrario con lo que ocurrió durante la era paleozoica, cuando predominaron ampliamente los mares. El término geocrático que utilizamos para definir al Triásico hace referencia a que en este periodo dominaron en todo el mundo los sedimentos y depósitos continentales. Esto no significa que hubiera mayores masas continentales ni que la Tierra se agrandara. Lo que ocurrió es que al unirse los diferentes bloques continentales en ese gran supercontinente de Pangea, permitió un desarrollo de las faunas terrestres en detrimento de las faunas marinas, dado que gran parte de las plataformas submarinas desaparecieron durante las sucesivas colisiones de las masas hasta su integración. De esta manera, disminuyeron drásticamente las áreas costeras en todo el planeta y con ella sus faunas marinas, además de los animales terrestres que se alimentaban de ellas. Otra consecuencia de la unión de estos continentes es que la fauna terrestre pudo dispersarse a todos los rincones de ese gran supercontinente de Pangea. Como consecuencia de ello, se pueden encontrar restos fósiles de individuos de la misma especie en lugares muy distantes entre sí. Durante el período Triásico, el sistema circulatorio del único océano que había, el océano Pacífico, era relativamente simple. Hubo una gran célula de circulación oceánica en el hemisferio norte y otra de una magnitud similar al sur del Ecuador. Y las aguas templadas de las áreas tropicales pudieron llegar hasta altas latitudes en esos tiempos remotos. Si las masas de agua se mantienen en movimiento, circulando libremente alrededor del planeta, tienden a uniformar sus temperaturas. Por lo tanto, no hubo grandes diferencias de temperatura entre las zonas polares y las zonas ecuatoriales a todo lo largo de la era mesozoica. Y no se formaron grandes masas de hielo como los que existen actualmente sobre los polos. Ese hecho está confirmado por el descubrimiento de restos fósiles de plantas subtropicales y de huesos de animales gigantescos, animales herbívoros de zonas cálidas, que habitaron durante la era mesozoica lo que es hoy el continente antártico. Es decir, que mientras existió el supercontinente Pangea y un solo océano bañaba sus costas, las temperaturas en todo el planeta fueron uniformemente cálidas. Y esto es porque los rayos solares tienden a calentar con mucha más eficacia las aguas del mar que la superficie terrestre. Esta situación es muy importante para la economía calórica del planeta Tierra. La energía solar que llega a la superficie de las aguas oceánicas es transportada mediante el mecanismo de convección a las profundidades oceánicas y así
se produce un calentamiento paulatino. Y este balance positivo no se prolonga solamente durante el periodo triásico, sino casi durante todo el Mesozoico, lo cual le da a esta era mucho de su idiosincrasia. Imaginemos entonces vastas regiones de clima cálido, bastante uniforme sobre gran parte del continente Pangea, con abundantes lluvias y tupida vegetación, una vegetación que pudo sustentar una gran y variada vida animal, y como veremos, incluyendo algunos animales de porte gigantesco. Las comunidades vegetales del Triásico de Patagonia cambian drásticamente con respecto a aquellas del Paleozoico Superior. Una nueva asociación florística domina esta área. La planta más importante es una planta con forma de helecho, pero que ya lleva semillas, y se denomina Dicroidium. Dicroidium pertenece a un grupo de gimnospermas sumamente primitivas que combina una serie de características como la presencia de óvulos con hojas sumamente divididas, semejantes a las que presentan muchos helechos. No solamente este elemento existe en estas asociaciones. Hay numerosos helechos, hay nuevas coníferas, en fin, toda una asociación rica y exuberante, la cual muy probablemente ha sido una buena fuente alimenticia para los vertebrados que vivieron en esa época. Coincidiendo con el cambio florístico tan marcado, aparecen en el Triásico de Patagonia por primera vez los dinosaurios. La palabra dinosaurio tiene raíces griegas, en que dino significa terrible y saurio, lagarto, es decir, lagarto terrible, aunque el vocablo saurio se aplica a los reptiles en general. El gran grupo de los dinosaurios logró dominar los diversos escenarios terrestres, produciendo una variedad de tipos adaptativos, generalmente caracterizados por formas grandes y gigantes, aunque los había también de tallas medianas y pequeñas. En esta región de Patagonia se han encontrado numerosos prosaurópodos, que son los dinosaurios más primitivos, pero tenemos que ir hacia el norte del país para conocer un poco mejor su historia anterior. Aquí estamos ante afloramientos de las formaciones Chigualasto, con una antigüedad de aproximadamente 216 millones de años, y que, como ustedes ven, muestra los efectos de una fuerte erosión. La región cuyana de Chigualasto, conocida popularmente como Valle de la Luna, presenta características excepcionales para la búsqueda de material fosilífero. Y Chigualasto es una cuenca sedimentaria, donde a lo largo de varios millones de años se fueron depositando sedimentos y grandes cantidades de cenizas volcánicas producidas por la actividad volcánica aledaña. Esto fue enterrando restos de animales que vivían en esa época y se dieron así las condiciones que permitieron la mineralización de sus huesos, su petrificación. Una buena proporción de los sedimentos de la formación Chigualasto tienen evidencias de tobas, o sea, esos sedimentos que se producen a partir de la lluvia de cenizas volcánicas y que son retransportadas por las aguas. La particularidad que tiene Chigualasto es que movimientos tectónicos posteriores levantaron la corteza terrestre. Estos quedaron inclinados con respecto al horizonte. A lo largo de decenas de millones de años, estas formaciones se fueron desgastando, erosionando, dejando al descubierto extensas superficies que pertenecen al Mesozoico temprano y que, gracias a la extrema aridez de la región, nos permite encontrar en ellas fósiles de una fauna que habitó allí en aquellos remotos tiempos. Ese proceso erosivo tan marcado que vemos favorece mucho la búsqueda de fósiles, y es así que en los años en que se ha trabajado en esta localidad se ha logrado reunir una enorme cantidad de materiales muy significativos. En Chigualasto se encontraron muchísimas faunas
del Triásico, pero entre ellos se destacan los tecodontes. Los tecodontes fueron en general animales pequeños, ya que este es el tamaño natural, y fueron animales carnívoros que dieron origen, o son los antecesores, de varias estirpes interesantes, entre ellos los cocodrilos, también fueron los antecesores de los reptiles voladores, los pterosaurios. Y finalmente, son los antecesores de los dinosaurios. Este es uno de los más antiguos dinosaurios que se conoce, es de la formación Ichigualasto, y se caracteriza por la verticalidad de las extremidades posteriores y por el tipo de pelvis que posee, porque como en el resto de los dinosaurios, el acetábulo es perforado hacia la parte interior. Aquí tenemos una reconstrucción de este primitivo dinosaurio en el cual se pueden ver las características notables del grupo de dinosaurios en general y que ha consistido en la verticalidad de las extremidades, en la posición de los metatarsos que está generalmente alejada del suelo y en este caso en particular de los dinosaurios carnívoros, la reducción del miembro anterior con respecto al miembro posterior. En estos animales nos encontramos con órganos de locomoción tremendamente apropiados para desplazamientos rápidos. En los terápsidos, en cambio, la posición de las extremidades sobresalían lateralmente del cuerpo, pero a lo largo de millones de años, algunos reptiles evolucionaron en su postura hasta lograr erguirse verticalmente. La verticalidad de las extremidades fue uno de los elementos adaptativos más sobresaliente y que le permitió una superioridad con respecto al resto de los reptiles de la época. Los dinosaurios entonces fueron reptiles que gracias a ciertas transformaciones anatómicas ocurridas especialmente en sus extremidades, les dio una mayor agilidad en la locomoción. Y seguramente esa agilidad les ayudó a dominar todos los hábitats de la era mesozoica. Es decir, los dinosaurios reinaron indiscutiblemente sobre todo el planeta a lo largo de 140 millones de años. Un hecho interesante es que uno de los factores más importantes de ese éxito, la transformación de la pelvis de ciertos reptiles triásicos, fue hallada y estudiada en la Argentina, en la región cuyana de Ichigualasto y otros yacimientos fosilíferos cercanos como el de los Chañares. En concreciones comparables a estas, que naturalmente hay que partirlas, se suelen encontrar restos de pequeños vertebrados, generalmente completos en posición articular. Lo interesante de estos hallazgos es que se han encontrado las formas más transitivas entre los grupos ancestrales de mamíferos y de dinosaurios. Como hemos visto, durante la era paleozoica, los lepidosaurios eran reptiles con miembros de locomoción verticales y por lo tanto ágiles corredores. Bueno, en los Chañares se ha encontrado un grupo de lepidosaurios muy interesante, los arcosaurios. Los arcosaurios se caracterizaron por la especialización que generalmente desarrollaron en sus extremidades, que se han alargado mucho, asociado a una pelvis todavía relativamente primitiva, pero nos indica una locomoción muy avanzada. Es decir, este pequeño animal es uno de los pocos ejemplos con las características transicionales hacia los dinosaurios. Como vemos, el Triásico fue un periodo de grandes transformaciones evolutivas. Por ejemplo, los reptiles terápsidos, que habían aparecido en la era anterior, en el Paleozoico, ahora estaban en su culminación con una variedad de formas que fueron mamíferoides, es decir, tendiendo a ser mamíferos. Entre ellos los había carnívoros y también formas herbívoras. Este reptil mamíferoide de la formación Ichigualasto corresponde a ese linaje de los terápsidos que se especializaron
para hábitos herbívoros, y poseían las extremidades, especialmente las anteriores, en una posición muy primitiva. En el cráneo poseían especializaciones notables, como es la pérdida de todos los dientes, tanto inferiores como superiores, y el desarrollo de una gran superficie para la inserción de tejidos córneos, que hacían un recubrimiento en la parte anterior del hocico y en la parte anterior de la mandíbula, similar a la de las tortugas actuales. El gran número de ejemplares que se encuentran fosilizados, la cantidad de vegetales que se encuentran a lo largo de los depósitos que contienen a estos fósiles, nos han hecho pensar que las condiciones ambientales en que vivieron debieron ser muy húmedas. En lo que es hoy un desierto con escasísima vida vegetal. Y es por eso que es tan propicio para el hallazgo de una cantidad de estos restos fósiles. Por ejemplo, este cráneo encontrado cabeza abajo en el sedimento. Este es un cráneo de un cinodonte, un cráneo grande, de la parte posterior, la parte de adelante. Acá se ven los dos colmillos, acá están los dos caninos. Toda la vista palatina de un cinodonte que corresponde a ese grupo de reptiles mamíferoides que dio origen a los mamíferos. Seguramente al excavarlo debe estar toda la parte restante completa. En esta reconstrucción de un cinodonte de la formación Chigualasto, vemos que las extremidades, tanto anteriores como posteriores, conservan caracteres muy primitivos, o sea que son cortas y muy separadas del eje central del animal. En cambio, vemos que la cabeza tiene unas proporciones relativamente grandes y es justamente en donde se ha centrado la evolución de este grupo de reptiles mamíferoides. Es realmente notable la diferencia entre los reptiles lepidosaurios, que poseían cabezas pequeñas y un mayor desarrollo en sus extremidades, con los linajes de sinápsidos que eventualmente darían origen a los mamíferos, con un mayor desarrollo en los sentidos y un aumento del volumen craneano. ¿Qué habrá causado el impulso evolutivo hacia formas tan divergentes? Es posible especular que entre muchos de estos reptiles mamíferoides, los pequeños pudieron esconderse durante el día en grietas, bajo las hojas o en los árboles, y escapar así de sus predadores. Esto significa que se tenían que alimentar de noche, lo cual requería actividad y requería grandes cambios en los sentidos. De modo que desarrollaron ojos grandes, un agudo sentido del olfato, bigotes sensibles al tacto y especialmente un oído muy sensible. Dado que los reptiles se vuelven ágiles durante el día, esos animales que salían de noche estarían a salvo de reptiles predadores carnívoros. Pero estos pequeños animales tenían que mantener una temperatura corporal bastante alta y constante para poder estar activos durante la noche, de modo que desarrollaron pelos como un elemento aislante de sus cuerpos. Eventualmente regularon sus temperaturas elevando sus metabolismos. De esta manera, a lo largo de muchos millones de años se convirtieron en animales de sangre caliente. Esto implica que necesitaban ingerir más calorías en proporción al peso de sus cuerpos. De esta manera, gradualmente, con el paso de los millones de años, se pudieron independizar más de los ambientes y de los climas. Esa podía haber sido una sucesión de factores evolutivos que dio origen a los mamíferos. Pero dejemos por ahora a los mamíferos y centremos nuestra atención sobre los dinosaurios, que fueron sin duda los animales que dominaron toda la era mesozoica. Recordemos que entre los dinosaurios había dos grandes linajes. Por un lado estaban los carnívoros, animales ágiles, bípedos, es decir, que se movilizaban sobre sus extremidades posteriores, y muy ágiles, que les facilitaba conseguir la presa. Y por otro lado, hubo también dinosaurios herbívoros, es decir, aquellos que se alimentaban exclusivamente de vegetales. Y aunque entre ellos había bípedos, una gran cantidad, que se comenzaron a perfilar con tallas gigantescas, fueron cuadrúpedos. Y que se caracterizaron por mantener también la extremidad posterior bastante más desarrollada, más larga que la extremidad anterior. Estos dinosaurios fueron fundamentalmente herbívoros y los más primitivos de ellos se los conoce como prosaurópodos.
En 1976 se hizo un hallazgo espectacular en estos afloramientos de la Laguna del Tranquilo. Se encontraron en una concreción despedazada por la erosión los restos de 11 pichones de dinosaurios que por primera vez nos revelan cómo eran las etapas iniciales de crecimiento de estos grandes animales. Fueron encontrados en un nódulo que destrozado cubría una superficie de unos 2 metros cuadrados, y en fragmentos así como este, que luego se prepararon en laboratorio, recién nos dimos cuenta que se trataba del hallazgo de una serie de pichones asociados a 2 huevos y que nos dan por primera vez información sobre el crecimiento diferencial de las distintas partes del esqueleto de estos primitivos dinosaurios. Durante su crecimiento, alargaban progresivamente las vértebras del cuello y la cabeza, hasta asemejarse a los perfiles del cráneo y del cuello de los animales adultos. En su desarrollo, estos prosaurópodos seguían un proceso similar al que muestran aves modernas de cuello largo, que cuando nacen tienen el cuello muy corto, y ciertos mamíferos como la jirafa actual. Es evidente que esta especie construía una forma de nidos, tal vez comparable al de algunas aves terrestres como el avestruz o el ñandú sudamericano. Otros grupos de reptiles marinos, como las tortugas que desovan en la playa, no llegan a reconocer a sus crías porque falta esa relación parental con ellas. El descubrimiento de este nido de antiguos dinosaurios en Patagonia nos revela por primera vez que el comportamiento de estos primitivos dinosaurios debió incluir una etapa de cuidado de las crías en el cual los padres brindaban protección y alimento para una etapa de su desarrollo. Patagonia, esos dinosaurios prosaurópodos, a pesar de ser primitivos, antiguos, ya tenían las características anatómicas fundamentales que han distinguido al resto de los dinosaurios herbívoros, caracterizados por cuellos largos y cráneos relativamente chicos. Estos dinosaurios prosaurópodos que se encuentran acá en gran número han sido registrados en diversos continentes, en China, en Europa, en América del Norte, y demuestran la existencia de una distribución pangeica para estos prosaurópodos. Para visualizar esto mejor, hagamos de cuenta que volvemos unos 200 millones de años atrás. Durante el periodo Triásico, casi todas las masas continentales estaban aglutinadas en el supercontinente de Pangea, y sus faunas se adaptaron a todos los ámbitos de esta vasta área continental. Pero con el correr de los millones de años, cuando los trozos continentales se comenzaron a aislar y vagar por la superficie del planeta en forma individual, en esos continentes se fueron desarrollando faunas y floras endémicas con tipos de animales y plantas que no existían en los otros continentes. Y bien, a lo largo de este programa hemos visto cómo durante la era paleozoica los vertebrados conquistaron la tierra firme. Se formó un gran supercontinente que aglutinó todas las masas continentales del globo. Y los reptiles se expandieron a todos los nichos ecológicos del mundo. Luego, durante el Triásico, vimos cómo surgieron los dinosaurios, que habrían de dominar la Tierra a lo largo de 140 millones de años. En el programa que viene recorreremos el periodo Jurásico, en el cual los dinosaurios alcanzaron tallas gigantescas y procesos volcánicos de magnitudes asombrosas cambiaron completamente la fisonomía de la Patagonia. Hasta la próxima entonces. Thank you.
desarrollado promediando el paleozoico. Esto es, hace unos 350 millones de años atrás, y se habría prolongado por unos 70 millones de años. Este choque entre la Patagonia y el continente de Gondwana produjo dos cosas muy importantes. Por un lado, plegó las formaciones de la Sierra Laventana. Y por el otro, produjo el intenso plegamiento y la deformación que hoy vemos en la Sierra Grande. Entre estas dos cadenas montañosas hay hoy una gran depresión, que corresponde a la cuenca del río Colorado, que durante el Mesozoico y el Cenozoico se fue rellenando y por la que hoy surca no solamente este río, sino también el río Negro. Esta cuenca sedimentaria se originó por extensión a lo largo de la antigua cicatriz o sutura que unía el Gondwana con la Patagonia. Pensemos que todo esto estaba ocurriendo hace más de 300 millones de años, en tiempos geológicos remotísimos en relación con nuestras vidas y experiencias. Hay que pensar también que la Patagonia en esos remotos tiempos no era como es en la actualidad, ya que, por ejemplo, la cordillera de los Andes aún no existía. Esta se formó muchos millones de años más tarde. La cordillera de los Andes actualmente tiene picos que exceden los 6.000 metros de altura y es una cadena relativamente joven que se formó en los últimos 15 millones de años. Las montañas que se formaron por la colisión de la Patagonia quizás no hayan sido tan altas. Pero con el correr de los millones y millones de años se fueron desmoronando, desgastando, erosionándose hasta quedar como es actualmente la Sierra Laventana, muy gastada y de poca altura, ya que sus cerros más altos no pasan de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero veamos si existen claves en otras disciplinas que avalen, que refuercen, la idea de la colisión de dos continentes. Esta teoría de un continente que se adosó al Gondwana durante el Paleozoico superior parece tener confirmación en ciertos datos paleontológicos, más precisamente paleobotánicos. En efecto, hace unos 300 millones de años aproximadamente, lo que es Patagonia fue enriqueciéndose con helechos arborescentes. Así se puede deducir que ese enriquecimiento se debió a la unión de esos dos continentes. El continente en el que venía Patagonia, que tenía una vegetación pobre, y Gondwana, que ya tenía una vegetación rica y variada. Restos fósiles de plantas de épocas tan remotas son difíciles de encontrar, pero en Patagonia hay lugares en que se han encontrado cosas muy interesantes. Recientemente se produjo un descubrimiento realmente sensacional. En capas de 300 millones de años de antigüedad aproximadamente, se descubrieron moldes de licofitas arbóreas. Nuestro planeta. Durante el Paleozoico, con el correr de los millones de años, varios continentes fueron uniéndose para formar un solo supercontinente que los integraba a todos. Este supercontinente lo llamaremos Pangea. Es una palabra griega en la que pan significa total y gea significa tierra. Este supercontinente, esta enorme masa continental, tuvo una gran estabilidad moviéndose como un todo respecto del eje de rotación terrestre. Cuando el Gondwana se unió con el resto de los continentes, se dieron las condiciones necesarias para un buen intercambio entre la vegetación ecuatorial con la que vivía más hacia el polo sur. Estos sedimentos grises que rodean la laguna son de origen continental y contienen una muy rica flora fósil. Esta flora se caracteriza por presentar elementos que son típicos del supercontinente de Gondwana, acompañados por helechos, muchas veces arborescentes, que caracterizarían más bien climas cálidos. Esos helechos son tan parecidos a los actuales como estos, que parecen no haber variado en absoluto, a pesar de que han transcurrido desde entonces más de 300 millones de años. Los helechos se reproducen por corpúsculos microscópicos que se denominan esporas. Estas esporas se encuentran alojadas en receptáculos que denominamos esporangios, que a su vez están contenidos en soros como los granitos oscuros que estamos viendo aquí. Estas plantas están circunscriptas a áreas húmedas del planeta, ya que sus esporas requieren agua para su reproducción. Pero
Durante la era paleozoica, hubo plantas que comenzaron a utilizar otra estrategia de reproducción, esta vez con semillas. Las gimnospermas fueron una gran novedad en el reino vegetal, ya que desarrollaron una nueva estrategia de reproducción que les permitió una gran expansión de sus especies a nuevos nichos ecológicos, puesto que no necesitaban, no requerían de humedad, como los helechos, para su reproducción. De este modo se pudieron expandir a los más diversos nichos ecológicos, desde regiones cálidas a las más frías, y a zonas de alta montaña como este espeso bosque de pinos. Veamos cómo ocurrió la transformación de los helechos hacia las gimnospermas. ¿Recuerdan ustedes los helechos que tenían esporas en receptáculos llamados esporangios? Estos esporangios, realmente como Valle de la Luna, presenta características excepcionales para la búsqueda de material fosilífero. Chiguarasto es una cuenca sedimentaria donde a lo largo de varios millones de años se fueron depositando sedimentos y grandes cantidades de cenizas volcánicas producidas por la actividad volcánica aledaña. Esto fue enterrando restos de animales que vivían en esa época y se dieron así las condiciones que permitieron la mineralización de sus huesos, su petrificación. Una buena proporción de los sedimentos de la formación Chiguarasto tienen evidencias de tobas. O sea, esos sedimentos que se producen a partir de la lluvia de cenizas volcánicas y que son retransportadas por las aguas. La particularidad que tiene Chiguarasto es que movimientos tectónicos posteriores levantaron la corteza terrestre. Estos quedaron inclinados con respecto al horizonte. A lo largo de decenas de millones de años, estas formaciones se fueron desgastando, erosionando, dejando al descubierto extensas superficies que pertenecen al Mesozoico temprano y que, gracias a la extrema aridez de la región, nos permite encontrar en ellas fósiles de una fauna que habitó allí en aquellos remotos tiempos. Ese proceso erosivo tan marcado que vemos favorece mucho la búsqueda de fósiles y es así que en los años en que se ha trabajado en esta localidad se ha logrado reunir una enorme cantidad de materiales muy, muy significativo. En Chiguarasto se encontraron muchísimas faunas del Triásico, pero entre ellos se destacan los tecodontes. Los tecodontes fueron, en general, animales pequeños, ya que este es el tamaño natural, y fueron animales carnívoros que dieron origen, o son los antecesores, de varias estirpes interesantes, entre ellos los cocodrilos, también fueron los antecesores de los reptiles voladores, los pterosaurios, y finalmente son los antecesores de los dinosaurios. Este es uno de los más antiguos dinosaurios que se conoce, es de la formación Chiguarasto, y se caracteriza por la verticalidad de las extremidades posteriores y por el tipo de pelvis que posee, porque como en el resto de los dinosaurios, el acetábulo es perforado hacia la parte interior. Aquí tenemos una reconstrucción de este primitivo dinosaurio en el cual se pueden ver las características notables del grupo de dinosaurios en general y que ha consistido en la verticalidad de las extremidades, en la posición. Reubicando las piezas de ese colosal rompecabezas sobre la superficie de nuestro planeta. Durante el Paleozoico, con el correr de los millones de años, varios continentes fueron uniéndose para formar un solo supercontinente que los integraba a todos. Este supercontinente lo llamaremos Pangea. Es una palabra griega en la que pan significa total y gea significa tierra. Este supercontinente, esta enorme masa continental, tuvo una gran estabilidad moviéndose como un todo respecto del eje de rotación terrestre. Cuando el Gondwana se unió con el resto de los continentes, se dieron las condiciones necesarias para un buen intercambio entre la vegetación ecuatorial con la que vivía más hacia el polo sur.
Estos sedimentos grises que rodean la laguna son de origen continental y contienen una muy rica flora fósil. Esta flora se caracteriza por presentar elementos que son típicos del supercontinente de Gondwana, acompañados por helechos, muchas veces arborescentes, que caracterizarían más bien climas cálidos. Esos helechos son tan parecidos a los actuales como estos, que parecen no haber variado en absoluto, a pesar de que han transcurrido desde entonces más de 300 millones de años. Los helechos se reproducen por corpúsculos microscópicos que se denominan esporas. Estas esporas se encuentran alojadas en receptáculos que denominamos esporangios, que a su vez están contenidos en soros como los granitos oscuros que estamos viendo aquí. Estas plantas están circunscriptas a áreas húmedas del planeta, ya que sus esporas requieren agua para su reproducción. Pero durante la era paleozoica, hubo plantas que comenzaron a utilizar otra estrategia de reproducción, esta vez con semillas. Las gimnospermas fueron una gran novedad en el reino vegetal, ya que desarrollaron una nueva estrategia de reproducción que les permitió una gran expansión de sus especies a nuevos nichos ecológicos, puesto que no requerían de humedad, como los helechos, para su reproducción. De este modo se pudieron expandir a los más diversos nichos ecológicos, desde regiones cálidas a las más frías, y a zonas de alta montaña como este espeso bosque de pinos. Veamos cómo ocurrió la transformación de los helechos hacia las gimnospermas. ¿Recuerdan ustedes los helechos que tenían esporas en receptáculos? Fue necesario otro importante cambio evolutivo para que los animales pudieran nacer y vivir exclusivamente en tierra firme. Y eso fue posible gracias a eso que un paleontólogo famoso ha denominado el gran invento de la naturaleza. Ese gran invento de la naturaleza es el huevo amniota. El huevo amniota significó justamente la adquisición de una serie de envolturas embrionarias que permitió que ese huevo se desarrollara fuera del agua. De tal manera que sí se inicia ya por primera vez la conquista del medio terrestre. Y eso fue cumplido por los reptiles. La cáscara del huevo trajo aparejado otro cambio fundamental. La fecundación se tenía que hacer dentro del cuerpo materno, lo cual es realizado a través de los órganos sexuales. El número de huevos que debía poner la hembra del reptil era ya mucho menor que el de los anfibios, pues cada individuo tenía una mayor posibilidad de sobrevivir. Por lo cual, podemos decir que el sistema estaba mejorando considerablemente. Los reptiles inician así, entonces, la total conquista del medio terrestre, la independencia del medio acuático. Y a través de ellos inicia la gran explosión evolutiva de todos los vertebrados en el medio terrestre. Pensar que estos animales se originaron hace unos 300 millones de años y que produjeron infinidad de variaciones, cuyo éxito estaba controlado en parte por los cambios climáticos y ambientales. Vengan conmigo ahora a la Patagonia para ver si encontramos vestigios de lo que estaba ocurriendo sobre nuestro planeta en esos remotísimos tiempos de la era paleozoica. Las primeras etapas de la historia de la Patagonia son difíciles de interpretar por la sucesiva serie de cambios posteriores que afectaron a la misma. Pero esto no es peculiar de la Patagonia, esto ocurre en todo el planeta. Sin embargo, los geólogos, a través del estudio de las rocas, observando sus características, pueden llegar a inferir y deducir el ambiente y los procesos que llevaron a su formación. Este sector de aquí, que nosotros observamos en Pailemán,
estaba cubierto por volcanes de fuego. Muy comparable al de algunas aves terrestres como el avestruz o el ñandú sudamericano. Otros grupos de reptiles marinos, como las tortugas, que desovan en la playa, no llegan a reconocer a sus crías porque falta esa relación parental con ellas. El descubrimiento de este nido de antiguos dinosaurios en Patagonia nos revela por primera vez que el comportamiento de estos primitivos dinosaurios debió incluir una etapa de cuidado de las crías en el cual los padres brindaban protección y alimento para una etapa de su desarrollo. Patagonia, esos dinosaurios prosaurópodos, a pesar de ser primitivos, antiguos, ya tenían las características anatómicas fundamentales que han distinguido al resto de los dinosaurios herbívoros, caracterizados por cuellos largos y cráneos relativamente chicos. Estos dinosaurios prosaurópodos que se encuentran acá en gran número han sido registrados en diversos continentes, en China, en Europa, en América del Norte, y demuestran la existencia de una distribución pangeica para estos prosaurópodos. Para visualizar esto mejor, hagamos de cuenta que volvemos unos 200 millones de años atrás. Durante el periodo Triásico, casi todas las masas continentales estaban aglutinadas en el supercontinente de Pangea, y sus faunas se adaptaron a todos los ámbitos de esta vasta área continental. Pero con el correr de los millones de años, cuando los trozos continentales se comenzaron a aislar y vagar por la superficie del planeta en forma individual, en esos continentes se fueron desarrollando faunas y floras endémicas con tipos de animales y plantas que no existían en los otros continentes. Y bien, a lo largo de este programa hemos visto cómo durante la era paleozoica los vertebrados conquistaron la tierra firme, se formó un gran supercontinente que aglutinó todas las masas continentales del globo, y los reptiles se expandieron a todos los nichos ecológicos del mundo. Luego, durante el Triásico, vimos cómo surgieron los dinosaurios, que habrían de dominar la Tierra a lo largo de 140 millones de años. En el programa que viene, recorreremos el periodo Jurásico, en el cual... Importantes fueron el desarrollo de pulmones, que les permitían respirar oxígeno atmosférico, y la presencia de miembros pares con una estructura esqueletaria y muscular robusta, lo cual le permitía desplazarse en la superficie terrestre desde una charca a la otra. Los fenómenos adaptativos que debieron superar esos peces fueron sensacionales y tuvieron fuertes modificaciones en toda su anatomía ósea y muscular. Sus aletas natatorias se convirtieron en extremidades. Fortaleció la totalidad de su esqueleto. Su abdomen se reforzó con fuertes costillas para no aplastarse por su mismo peso. Su piel desarrolló métodos para no resecarse con el aire. Su vista y oído se adaptaron al medio aéreo y la fisiología de su reproducción comenzó un largo camino de transformaciones que habilitó a los vertebrados para la conquista y colonización del medio terrestre. Los primeros vertebrados terrestres fueron los anfibios. Los anfibios más antiguos eran muy diferentes de sus parientes que sobreviven hoy en día, los anuros, las salamandras y los ápodos. Aquí tenemos un representante triásico de esos grupos arcaicos hallado fuera de Patagonia en territorio argentino. Pero todos los anfibios dependen en gran medida del agua para su reproducción, por lo que su conquista del medio terrestre nunca fue completa. A la reproducción de estos animales se la denomina externa, ya que la hembra expulsa los huevos de su vientre
y el macho las fertiliza en el agua una vez que han sido eliminados del cuerpo de la madre. Para que algunos animales de estos huevos puedan llegar a adultos, es necesario que la hembra ponga miles de huevos, puesto que hay infinidad de posibilidades de que predadores los coman antes que nazca la prole, y aun cuando estos son muy pequeños. En términos evolutivos, cuando una especie sobrevive, se la considera exitosa. Mirándolo desde este punto de vista, los anfibios han sido extraordinariamente exitosos en todo el mundo, ya que han sobrevivido hasta el día de hoy. Pero desde otro punto de vista son limitados, pues aunque viven sobre la superficie terrestre, nacen y se reproducen en el agua. Es decir, que para sobrevivir necesitan tanto del agua como de la tierra firme. Fue necesario otro importante cambio evolutivo para que los animales pudieran nacer en distintas partes del esqueleto de estos primitivos dinosaurios. Durante su crecimiento, alargaban progresivamente las vértebras del cuello y la cabeza, hasta asemejarse a los perfiles del cráneo y del cuello de los animales adultos. En su desarrollo, estos prosaurópodos seguían un proceso similar al que muestran aves modernas de cuello largo, que cuando nacen tienen el cuello muy corto, y ciertos mamíferos como la jirafa actual. Es evidente que esta especie construía una forma de nidos, tal vez comparable al de algunas aves terrestres como el avestruz o el ñandú sudamericano. Otros grupos de reptiles marinos, como las tortugas, que desovan en la playa, no llegan a reconocer a sus crías porque falta esa relación parental con ellas. El descubrimiento de este nido de antiguos dinosaurios en Patagonia nos revela, por primera vez, que el comportamiento de estos primitivos dinosaurios debió incluir una etapa de cuidado de las crías, en el cual los padres brindaban protección y alimento para una etapa de su desarrollo. Patagonia, esos dinosaurios prosaurópodos, a pesar de ser primitivos, antiguos, ya tenían las características anatómicas fundamentales que han distinguido al resto de los dinosaurios herbívoros, caracterizados por cuellos largos y cráneos relativamente chicos. Estos dinosaurios prosaurópodos que se encuentran acá en gran número han sido registrados en diversos continentes, en China, en Europa, en América del Norte, y demuestran la existencia de una distribución pangeica para estos prosaurópodos. Para visualizar esto mejor, hagamos de cuenta que volvemos unos 200 millones de años atrás. Durante el periodo Triásico, casi todas las masas continentales estaban aglutinadas en el supercontinente de Pangea, y sus faunas se adaptaron a todos los ámbitos de esta vasta área continental. Pero con el correr de los millones de años, cuando los trozos continentales se comenzaron a aislar y vagar por la superficie del planeta en forma individual, en esos continentes se fueron desarrollando faunas y floras endémicas con tipos de animales y plantas que no existían en los otros continentes. Es la pérdida de todos los dientes, tanto inferiores como superiores, y el desarrollo de una gran superficie para la inserción de tejidos córneos que hacían un recubrimiento en la parte anterior del hocico y en la parte anterior de la mandíbula, similar a la de las tortugas actuales. El gran número de ejemplares que se encuentran fosilizados, la cantidad de vegetales que se encuentran a lo largo de los depósitos que contienen estos fósiles, nos han hecho pensar que las condiciones ambientales en que vivieron debieron ser muy húmedas. En lo que es hoy un desierto con escasísima vida vegetal. Y es por eso que es tan propicio para el hallazgo de una cantidad de estos restos fósiles. Por ejemplo, este cráneo encontrado cabeza abajo en el sedimento. Este es un cráneo de un cinodonte,
cráneo grande, la parte posterior, la parte de adelante. Acá se ven los dos colmillos, acá están los dos caninos. Toda la vista palatina de un cinodonte que corresponde a ese grupo de reptiles mamíferoides que dio origen a los mamíferos. Seguramente al excavarlo debe estar toda la parte restante completa. En esta reconstrucción de un cinodonte de la formación Chigualasto, vemos que las extremidades, tanto anteriores como posteriores, conservan caracteres muy primitivos, o sea que son cortas y muy separadas del eje central del animal. En cambio, vemos que la cabeza tiene unas proporciones relativamente grandes y es justamente en donde se ha centrado la evolución de este grupo de reptiles mamíferoides. Es realmente notable la diferencia entre los reptiles lepidosaurios, que poseían cabezas pequeñas y un mayor desarrollo en sus extremidades, con los linajes de sinápsidos que eventualmente darían origen a los mamíferos, con un mayor desarrollo en los sentidos y un aumento del volumen craneano. ¿Qué habrá causado el impulso evolutivo hacia formas tan divergentes? Es posible especular que entre muchos de estos reptiles mamíferoides, los pequeños pudieron esconderse durante el día en grietas, bajo las hojas o en los árboles, y escapar así de sus predadores. Esto significa que se tenían que alimentar de noche, lo cual requería actividad y requería grandes cambios en los sentidos. De modo que desarrollaron ojos grandes, un agudo sentido del olfato, bigotes sensibles al tacto y especialmente un oído muy sensible. Dado que los reptiles se vuelven ágiles durante el día, esos animales que salían de noche estarían a salvo de reptiles predadores carnívoros. Pero estos pequeños animales tenían que mantener una temperatura corporal bastante alta y constante para poder estar activos durante la noche. Son fundamentalmente herbívoros, y los más primitivos de ellos se los conoce como prosaurópodos. En 1976 se hizo un hallazgo espectacular en estos afloramientos de la Laguna del Tranquilo. Se encontraron en una concreción despedazada por la erosión los restos de 11 pichones de dinosaurios que por primera vez nos revelan cómo eran las etapas iniciales de crecimiento de estos grandes animales. Fueron encontrados en un nódulo que destrozado cubría una superficie de unos 2 metros cuadrados. Y en fragmentos así como este, que luego se prepararon en laboratorio, recién nos dimos cuenta que se trataba del hallazgo de una serie de pichones asociados a 2 huevos y que nos dan por primera vez información sobre el crecimiento diferencial de las distintas partes del esqueleto de estos primitivos dinosaurios. Durante su crecimiento, alargaban progresivamente las vértebras del cuello y la cabeza, hasta asemejarse a los perfiles del cráneo y del cuello de los animales adultos. En su desarrollo, estos prosaurópodos seguían un proceso similar al que muestran aves modernas de cuello largo, que cuando nacen tienen el cuello muy corto, y ciertos mamíferos como la jirafa actual. Es evidente que esta especie construía una forma de nidos, tal vez comparable al de algunas aves terrestres como el avestruz o el ñandú sudamericano. Otros grupos de reptiles marinos, como las tortugas que desovan en la playa, no llegan a reconocer a sus crías porque falta esa relación parental con ellas. El descubrimiento de este nido de antiguos dinosaurios en Patagonia nos revela por primera vez que el comportamiento de estos primitivos dinosaurios debió incluir una etapa de cuidado de las crías en el cual los padres brindaban protección y alimento para una etapa de su desarrollo. Patagonia, esos dinosaurios prosaurópodos, a pesar de ser primitivos, antiguos, ya tenían las características anatómicas fundamentales que han distinguido al resto de los dinosaurios herbívoros, caracterizados por
cuellos largos y cráneos relativamente chicos. Estos dinosaurios prosaurópodos... Estos animales antiguos tenemos vestigios en todo el mundo gracias a que muchos de ellos ya poseían estructuras duras y por lo tanto se pudieron preservar hasta nuestros días como fósiles. Promediando la era paleozoica, hubo enormes novedades en la vida sobre el planeta, ya que hace 400 millones de años, algunas algas marinas lograron conquistar la tierra firme, y lo cual originó una serie de eventos evolutivos de extraordinaria magnitud. Veamos qué pasó. Acá vemos algas verdes, marinas, que han sido atrapadas durante una marea baja. Si la marea baja demasiado, estas algas pueden quedar atrapadas en tierra firme. ¿Acaso habrá sido esta la forma en que las primitivas plantas terrestres dominaron estos ambientes a partir de las formas marinas, como estas, que hace más de 400 millones de años desarrollaron la capacidad de sostenerse fuera de las aguas y avanzar así sobre los ambientes costeros? Estas plantas a su vez atrajeron algunos peces que se alimentaban de ellas. La conquista del medio terrestre por parte de los vertebrados se desarrolló hace aproximadamente 350 millones de años. Efectivamente, hasta ese momento, todos los vertebrados eran peces, es decir, organismos acuáticos. Sin embargo, algunos peces óseos presentaban las preadaptaciones necesarias para la generación de vertebrados terrestres. Dos de las preadaptaciones más importantes fueron el desarrollo de pulmones que les permitían respirar oxígeno atmosférico y la presencia de miembros pares con una estructura esqueletaria y muscular robusta, lo cual les permitía desplazarse en la superficie terrestre desde una charca a la otra. Los fenómenos adaptativos que debieron superar esos peces fueron sensacionales y tuvieron fuertes modificaciones en toda su anatomía ósea y muscular. Sus aletas natatorias se convirtieron en extremidades. Fortaleció la totalidad de su esqueleto. Su abdomen se reforzó con fuertes costillas para no aplastarse por su mismo peso. Su piel desarrolló métodos para no resecarse con el aire. Su vista y oído se adaptaron al medio aéreo y la fisiología de su reproducción comenzó un largo camino de transformaciones que habilitó a los vertebrados para la conquista y colonización del medio terrestre. Los primeros vertebrados terrestres fueron los anfibios. Los anfibios más antiguos eran muy diferentes de sus parientes que sobreviven hoy en día. 145 millones de años atrás marca el fin de la era paleozoica y el comienzo de la era mesozoica. El mesozoico, o era mesozoica, abarca un gran periodo de tiempo, que comprende cerca de 180 millones de años, y ha sido dividido, para su estudio, en tres grandes periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico es un periodo que se inició hace 245 millones de años y marca en especial una época de gran estabilidad dentro de la corteza terrestre. Los geólogos dicen que el Triásico fue un periodo geocrático. Esta palabra tiene raíces griegas. Geo es tierra y crateo es dominar. Quiere decir, durante el Triásico prevalecieron las áreas terrestres sobre las marinas, al contrario con lo que ocurrió durante la era paleozoica, cuando predominaron ampliamente los mares. El término geocrático que utilizamos para definir al Triásico hace referencia a que en este periodo dominaron en todo el mundo los sedimentos y depósitos continentales. Esto no significa que hubiera mayores masas continentales, ni que la Tierra se agrandara. Lo que ocurrió es que al unirse los diferentes bloques continentales en ese gran supercontinente de Pangea, permitió un desarrollo de las faunas terrestres en detrimento de las faunas marinas, dado que gran parte de las plataformas submarinas desaparecieron durante las sucesivas colisiones de las masas
hasta su integración. De esta manera, disminuyeron drásticamente las áreas costeras en todo el planeta y con ella sus faunas marinas, además de los animales terrestres que se alimentaban de ellas. Otra consecuencia de la unión de estos continentes es que la fauna terrestre pudo dispersarse a todos los rincones de ese gran supercontinente de Pangea. Como consecuencia de ello, se pueden encontrar restos fósiles de individuos de la misma especie en lugares muy distantes entre sí. Durante el período Triásico, el sistema circulatorio del único océano que había, el océano Pacífico, era relativamente simple. Hubo una gran célula de circulación oceánica en el hemisferio norte y otra de una magnitud similar al sur del Ecuador. Y las aguas templadas de las áreas tropicales pudieron llegar hasta altas latitudes en esos tiempos remotos.